A 28 días de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo, la oposición mantiene el tema de los altos precios de la comida como su principal arma de ataque por ser uno de los elementos más preocupantes de la población. La semana inició con la afirmación de Leonel Fernández sobre que en el país hay dos desgracias, que son los altos precios y el bajo crecimiento económico. Este es el primer gobierno que ha incumplido con la meta de inflación del Banco Central a partir del 2021 y 2022. Explico. Cuando se habla de que la inflación ha descendido a 3.57%, no es que los precios han bajado. Significa simple y llanamente que el aumento de precios continúa, pero a una velocidad menor a lo que se tenía antes. Correcto, de manera que aquí los precios no han bajado, la inflación no ha bajado, lo que ha bajado es la presión inflacionaria, que es un concepto diferente. Diputados oficialistas defienden la política económica del gobierno, afirmando que Leonel está anclado en el pasado. Las cifras del Banco Central, las cifras internacionales, el manejo, la comparación de los diferentes países. Está demostrado que República Dominicana es uno de los países de América Latina que mantiene un crecimiento sostenido de su economía. Esto es una de las economías más dinámicas de toda América Latina, la economía dominicana. República Dominicana es uno de los países que se ha convertido en la envidia de la mayoría de los países de América y de Centroamérica. Entonces, le está mintiendo al pueblo cuando habla de que República Dominicana está frenando el desarrollo y el crecimiento de República Dominicana. En cada pueblo hay crecimiento. Dice que Leonel tiene problemas cognitivos. Entiendan la palabra, problemas cognitivos. ¿De psiquiatra? Y Leonel, bueno, porque precisamente la persona tiene problemas cognitivos, se le olvidan las cosas y recurre muchas veces a espacios perdidos en el tiempo que ellos logran recordar. Entonces, Leonel no tiene autoridad moral para trazarle pautas a este pueblo. Ya este pueblo está convencido de que no va hacia atrás, que el pasado ha sido bochornoso. En esta recta final de la campaña, los candidatos presidenciales y congresuales están en las calles. Y la oposición, a pesar de los resultados de las encuestas, que dan más de un 60% a Luis Abinader, asegura que habrá una segunda vuelta. Esperemos las elecciones. Porque uno no tiene una... ¿Cuáles son sus expectativas, señor presidente? Mis expectativas es que vamos a una segunda vuelta electoral. ¿Ustedes van a alcanzar el poder, presidente? Vamos a una segunda vuelta electoral. ¿Es inminente, señor presidente? Eso es seguro. ¿Y seguro va a alcanzar el poder? Vamos a una segunda vuelta electoral. Es que nos empeñemos en convencer a los dominicanos en que vayan a votar el 19 de mayo. Si la gente va a votar, aquí habrá una doble vuelta, pero no solamente que vamos a la segunda vuelta, va a haber una segunda vuelta con sorpresa. Este fin de semana los candidatos siguen tirados a las calles. Luis Abinader y el PRM estuvieron en la línea noroeste y Puerto Plata, en recorridos con los candidatos congresuales. Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo en La Vega, Sánchez Ramírez y San Francisco de Macorís, en tanto que la Fuerza del Pueblo suspendió sus actividades para concentrarse en el funeral de su connotado dirigente Franklin Almeida Rancier. ¿El presidente Luis Abinader ganará en la primera vuelta o la oposición forzará una segunda? Eso lo sabrán en 28 días. Para Proceso. Fate Montan.